Sesión de la Comisión General de Bienestar, siendo martes 16 de noviembre del 2021. Buen día, y antes de dar inicio a la sesión, pido atentamente a las diputadas y diputados que debido a la contingencia sanitaria en la que nos encontramos, que todos nuestros colaboradores pasen al lobby de esta sala de comisiones, a fin de dar cumplimiento a las medidas sanitarias que las autoridades en esta materia han establecido. Solicito atentamente a la diputada secretaria proceda a pasar lista y verificar el quórum legal. Muy buenas tardes, con gusto, presidente. Martes 16 de noviembre, pase de lista. Diputado José Antonio López Ruiz. De la voz, presente. Diputada Tonantzin Fernández Díaz, presente. Diputada Norma Reyes Cabrera. Presente. Diputada María Isabel Merlo Talavera. Presente. Diputado Eduardo Alcántara Montiel, justificada. Diputada Carla Victoria Martínez Gallegos. Presente. Y diputado Roberto Solís Valles, tiene falta justificada. Le informo, presidente, que contamos con la asistencia de 5 diputadas y diputados. Con la asistencia de 5 diputadas y diputadas, hay quórum. Y se abre la sesión de la Comisión de Bienestar, siendo las 12 horas con 4 minutos. Pido a la diputada secretaria proceda a dar lectura al orden del día. Con gusto, presidente. 1. Pase de lista y declaración del quórum legal. 2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. 3. Lectura del acta de la sesión anterior de fecha 4 de octubre del 2021 y, en su caso, aprobación. 4. Presentación de la propuesta del plan de trabajo de la Comisión de Bienestar del Honorable Congreso del Estado de Puebla de la 61ª Legislatura. 5. Asuntos generales. Es cuanto, presidente. Gracias. Se pone a consideración de los y los integrantes de la Comisión el orden del día que la secretaria acaba de leer. Los diputadas y diputadas que estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado el orden del día. En el punto 3 del orden del día, se dará lectura del acta de la sesión anterior del 4 de octubre del 2021 y, en su caso, aprobación. Esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura del acta anterior, misma que fue enviada por correos institucionales. Los diputadas y diputadas que estén a favor, sírvanse manifestando levantando la mano. Aprobada la dispensa. Se pone a su consideración el contenido del acta. ¿Algún diputado o diputada desea hacer el uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, quien estén a favor, sírvanse manifestando levantando la mano. Aprobado por unanimidad. En el del orden del día corresponde a la presentación de la propuesta del plan de trabajo de la Comisión de Bienestar del Honorable Congreso del Estado de Puebla de la 61ª Legislatura. Quiero comentarles que hoy es un día muy importante para todas y para todos los que integramos esta Comisión de Bienestar del Honorable Congreso del Estado, que tengo el honor de presidir. Pues esta importante sesión estamos sentando las bases de trabajo y las acciones que realizaremos al interior de este órgano legislativo y que serán de gran relevancia para combatir y erradicar las brechas de desigualdad que todavía existen en nuestra entidad. En este sentido, me parece fundamental reconocer la disposición que mis compañeras, la diputada Tonantzin Fernández Díaz, Norma Shirley Reyes Cabrera, Marisabel Merlo Talavera y Carla Victoria Martínez Gallegos, así como de mis compañeros, el diputado Roberto Solís Valles y el diputado Eduardo Alcántara, han expresado para dar cumplimiento a todas y cada una de las propuestas que un servidor ha realizado para poder dar cumplimiento a los objetivos que como comisión debemos fijarnos para combatir la desigualdad, la discriminación y la falta de oportunidades que todavía existen en el Estado. En especial, agradezco a mi compañera la diputada Norma Shirley Reyes Cabrera por haber realizado
valiosas aportaciones al presente plan de trabajo, pues las mismas abonarán de manera importante a las acciones que realizaremos incansablemente para mejorar las condiciones de vida de todas y todos los poblanos. Antes de abordar el plan de trabajo, me gustaría compartir con ustedes algunos datos muy importantes que nos revelan la situación actual de nuestro estado en materia de pobreza y otros aspectos que involucran el estado de bienestar de las personas. Me voy a parar por allá. Yo hablo así. ¿Sí? Las puras mujeres, ¿no? ¿Me escuchan así? No, el micrófono. ¿El micrófono? Bueno. Vamos a hablar de pobreza. Y la pobreza se mide, la pobreza se descompone, y hay un organismo que es que el Consejo Nacional de Valoración, que año con año tiene mediciones y también tiene publicaciones, censa y mide la desigualdad. La pobreza se descompone en ciertos indicadores muy precisos y también hacia la línea de bienestar o el ingreso. Es decir, una persona puede ser vulnerable por ingreso o vulnerable por carencia. ¿Cuáles son estas carencias? La carencia al acceso a los servicios de salud, a la calidad y a los espacios en la vivienda, a los servicios básicos en la vivienda. También puede ser seguridad social o acceso a la alimentación, que es cuando no comes sano, no comes variado y no comes suficiente. Entonces, las personas pueden ser vulnerables por ingreso o vulnerables por carencia. Hay personas que, por ejemplo, son vulnerables por ingreso, pero tienen todas sus carencias solventadas. Hay personas que no son vulnerables por ingreso, pero sí tienen una o dos o más carencias. Por eso es que dicen que la pobreza es multidimensional y hay distintos tipos de pobreza. Cuando nosotros ya estamos hablando de pobreza y después de lo que pasó con el COVID, ¿qué es lo que pasa? Pierden los empleos, se desploma el ingreso y entonces las personas son susceptibles a caer en unas carencias que no tenían. Por ejemplo, al disminuir los ingresos, lo primero que se castiga es la alimentación. Y ahí la diputada Tonantzin va a tener un punto de acuerdo que vamos a subir todos. Después es que se cambian de casa y empiezan a rentar a otras condiciones. Entonces, hay que entender el esquema de la pobreza general para que nosotros después podamos incidir, y les voy a comentar después. Pobreza multidimensional. Imagínense que la pobreza multidimensional es que son vulnerable por ingreso o vulnerable por carencia, pero aumentó con respecto al 2018, y este dato es crudo y preciso, en el estado, 380,250 personas en el estado. Pobreza moderada, 60,831. Pero pobreza extrema, es decir, ya son vulnerables por ingreso y con más de tres carencias, 319,419 personas. Es decir, el 12.7% de nuestra población. Adelante. Esto ya lo vemos en su descomposición dentro de las carencias. Como les comentaba, hay rezago educativo, carencia por seguridad social, carencia por servicios básicos en la vivienda, acceso a servicios de salud, calidad de espacios en la vivienda, y después es alimentación sana, variada y suficiente. Estos son nuestros indicadores y esto es más o menos lo que se los presento en el plan para que ustedes tengan estos datos. Adelante. Ahora, dentro de la medición de la pobreza del 2020, vamos a ver qué dice la Organización de las Naciones Unidas. Y es que en México la inflación aumentó hasta alcanzar el valor de 6.31% en los precios de materias primas, canasta básica, alimentaria, etc. Asimismo, el ingreso promedio de los hogares cayó en 8.9%, lo que les acaba de explicar, equivalente a ganar 1.351 pesos al mes. Además, el 58.8% de las mujeres
que tenían un negocio propio tuvieron que cerrarlo. Y el 76% de ellas vio disminuidos sus ingresos. Y la violencia en contra de las mujeres aumentó un 6%, reflejado en el aumento de las llamadas del 911, porque decían quédate en casa, pero en qué circunstancias y con quién, ¿verdad? Adelante. ¿Qué vamos a hacer en el plan de trabajo mucho más allá? Y mujeres hoy expertas que ya han sido legisladoras antes, que ya han sido presidentas municipales, que han hecho trabajo social en sus municipios y también hoy que no están nuestros compañeros diputados, pero que tienen muchísima experiencia en el tema. Cuando me dicen a mí, oye, pues ¿qué hace un diputado? ¿O qué hace una comisión? Independientemente de valorar las iniciativas de nuestros compañeros, los puntos de acuerdo, los exhortos, lo que podamos hacer, en materia de bienestar hay que ir más allá. En materia de bienestar hay que ir más allá. Yo creo que todos los que estamos en esto tenemos causas. Y si no tienes una causa al estar aquí, entonces estamos perdidos. La mía, mi causa, es combatir la desigualdad. Con eso yo me caso. Por eso estoy honrado en presidir esta comisión, porque realmente lo siento, porque realmente lo estudio, porque me apasiona y porque quiero que en esta comisión nosotros tengamos este valor. Vamos a dar el apalancamiento legal, vamos a ver dentro de nuestras facultades lo que podamos o no hacer, pero hay que ir más allá, ¿eh? Hay que ir más allá. Porque políticas públicas y programas que no tengan presupuesto es una historia bonita, ¿eh? Es un cuento nada más. Entonces yo creo que sí podemos incidir, sí podemos plantear, sí podemos ver y sobre todo, rápido, acaban de venir 217 alcaldes. ¿Los nuevos alcaldes saben cómo están sus dictámenes de pobreza dentro de sus municipios? ¿Saben cómo manejar el FICE eficientemente, que es un recurso federal con reglas y catálogos preestablecidos? Entonces, ahí hay una facultad que nosotros podemos tener de traerlo a la mesa. Como comisión, yo lo digo en cada comisión que me presento, mucho más allá de ser muy respetuoso de las fuerzas políticas, hay comisiones muy sensibles que mucho más allá de la política nos tenemos que poner de acuerdo porque hay increíbles talentos en esta mesa. Y esa es la idea. Y a eso es a lo que yo voy. Entonces voy a presentar el plan de trabajo y después vamos a dejar dos ideas, puntos de acuerdo sobre la mesa de cómo podemos empezar a trabajar y también cómo podemos salirnos de aquí para también sesionar en otros lados. El índice es los integrantes de la Comisión de Bienestar, la misión de la Comisión, la visión de la Comisión, el objetivo de la Comisión y desde luego las principales acciones que se pueden implantar, a través de la Comisión. Nuestros integrantes que ya los mencionamos. Y la misión de la Comisión es contribuir a través de los consensos políticos necesarios y del trabajo legislativo al bienestar y desarrollo social de las y los poblanos. Es bien importante. Una atrás, por favor. Con el objetivo de disminuir y en un futuro poder eliminar las inminentes brechas de pobreza y de desigualdad. ¿Y por qué la palabra desigualdad es importante? Porque hay una asociación clara. A mayor desigualdad, mayor inseguridad. Esa es la relación que tenemos que tener. En las diversas materias que aún existen y que generan y que no todas las personas pueden acceder a las mismas oportunidades de desarrollo. Desafortunadamente en México hay personas que nacen pobres y mueren pobres. La visión de la Comisión es que con las acciones legislativas implementadas por esta Comisión se busca lograr el desarrollo y el bienestar social de nuestra sociedad que erradique la pobreza, la marginalidad, la discriminación, así como que se incremente el respeto, la honestidad, la legalidad, la integridad, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en esta nueva comisión que es el Parlamento Abierto. Hay que hacerlo dinámico e informar a la sociedad lo que estamos haciendo.
Y el objetivo de la comisión es abonar al bienestar de las y los poblanos con base en el trabajo de campo, la asistencia a los lugares más necesitados, el diálogo, las propuestas legislativas, pero que desde luego den soporte a los órganos ejecutivos del gasto, como son los presidentes municipales y el gobierno del estado, que son los órganos ejecutivos del gasto. Y después las principales acciones a implementar por parte de la comisión en este arbolito que se ve ahí es pues fomentar el diálogo, conocer y difundir las necesidades actuales que tenemos en el rezago social. Es importante saber nuestros rezagos para saber cómo podemos atenderlos. Vamos a combatir la pobreza estratégica y sobre todo también dar un seguimiento a los programas que se implementen en materia de bienestar. ¿Por qué se hacen? ¿Cómo se hacen? ¿Qué nivel de eficiencia? Y en un óptimo de Pareto, es decir, si tienen ciertas necesidades a atender y el presupuesto es mínimo, hay que aplicarlo con inteligencia. Adelante. Abonar de manera prioritaria a la mejora en el ámbito de desarrollo de los diferentes sectores y grupos vulnerables de nuestra entidad en materia económica, social y alimentaria. Establecer una agenda de trabajo público desde el territorio que tenga como propósito capacitar a las y los poblanos sobre los temas relacionados con desarrollo social y bienestar. Tenemos que impartir capacitación. Promover el Parlamento abierto en temas de desarrollo social y bienestar. Y realizar foros con la sociedad civil, instituciones de investigación, universidades, escuelas, sobre las alternativas y estrategias para el desarrollo social y el abatimiento de la pobreza. Y aquí tenemos un gran campo de acción, y es lo que les quería yo comentar. Punto número uno, hay que ver dónde nos duele. No todos los municipios tienen la misma composición y hay municipios más susceptibles por carencias que otros, y hay que saber entenderlo. También en el tema de la asequibilidad, cuando tuve la oportunidad de ser subsecretario de vivienda, dabas la vivienda, ¿no?, en nombre del gobierno del estado, con esta política de bienestar, que fue ejemplo a nivel nacional. Sin embargo, a las personas les decías, ahora que ya no estás pagando renta, y ahora que tus gastos se han disminuido, por decirlo así, en un gasto corriente, inviértelo en comer mejor, en tener mejor acceso a servicios de salud y de educación, y esto forma parte de la capacitación. Tú puedes implementar cualquier programa social, pero si no lo sensibilizas y lo capacitas y hacemos una conciencia, de nada sirve. Entonces, mucho más allá, espero que esta comisión sea muy dinámica. Yo estoy a sus órdenes y estoy encantado, de verdad, de poner sobre la mesa propuestas que vayan más allá. No solo, yo pienso que como legislador no es solo subir, ¿no?, al estrado o a la tribuna para cumplir cuotas de cada vez cuántas veces sirvo, sino hay que saber ser determinante y saber que cuando tenemos que subir, cuando nos tenemos que unir, cuando tenemos que proponer, tiene que ser de manera integral, tiene que ser con un eco, y eso es lo que yo busco aquí, que todas se sientan libres de participar, de generar fuerza, de generar acuerdos y de que podamos incidir de alguna u otra manera en mejores presupuestos y mejores programas. Muchas gracias. Está a consideración de las y de los diputados integrantes de esta comisión el plan de trabajo antes expuesto. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo... Sí, claro. Primero que nada, felicitarlo, compañero diputado presidente. Celebro que nos haya presentado una idea que me parece estaremos en posibilidad de aprobar sobre lo que en el plan usted comenta como Parlamento abierto. El asistir a las regiones del interior del estado, en donde seguramente la visión será tener mayor contacto con los grupos más vulnerables de esta entidad, me parece de lo más acertado, lo felicito por ello. Y por supuesto no tengo inconveniente en votar a favor este integral plan de trabajo que nos ha presentado. Muchas felicidades y muchas gracias por la apertura. Gracias.
Muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada, te felicito. Traía yo aquí un texto para decirlo, pero me nace mejor el decírtelo. Bien. Te felicito. Y de verdad, cuenta conmigo. En la comisión que yo presido, también es grupos vulnerables, los pueblos indígenas. Y con tu comisión va de la mano. Créeme que ahorita siendo el tema prioritario, la salud y el bienestar de cada uno de los poblanos y poblanas, yo nunca dudaré en levantar mi mano a favor de todo lo que se tenga que hacer. Allá en mi distrito te espero con los brazos abiertos. Tengo 18 municipios que en cualquiera de ellos vamos a ser muy bien recibidos todos en el Congreso del Estado. Te felicito y cuenta conmigo para todo lo que sea. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Diputado, yo también te felicito. Nos entusiasmas. La verdad, el ver tu exposición, el ver cómo nos has enseñado el plan de trabajo, pues yo creo que esta comisión, de verdad, le auguro un grande, grande éxito. Y quiero decirte que efectivamente yo tengo 7 municipios en donde eres bien recibido, todos y cada uno de la comisión, y me encanta el proyecto de ir. Creo que hoy más que nunca necesitamos tener esa cercanía que yo creo que todos hablamos en campaña, estar más cerca de todos los ciudadanos que creyeron y confiaron en nosotros. Y bueno, es una comisión de las más nobles y de las más bonitas, y la verdad es que sí espero aprender mucho de ti, porque se nota tu experiencia. Y pues bueno, felicitar a todos, porque yo creo que por algo coincidimos. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Para la diputada secretaria. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Es un gusto para mí formar parte de esta comisión tan importante y, bueno, felicitarte, presidente, por tu presentación de este plan de trabajo, que está muy completo y que algo que me gustó mucho y lo quiero resaltar es el gran diagnóstico que tú presentas, porque efectivamente nosotros, para hablar de bienestar y para trabajar y para que Puebla salga adelante, primero necesitamos saber el diagnóstico, cómo está nuestro Estado. Y bueno, es de conocimiento general que en el año 2020 y 2021 fueron años de grandes retos. La pandemia provocada por el COVID-19 ha generado que las y los mexicanos busquen nuevas formas de generar ingresos para salir adelante. Hoy, más que nunca, el gobierno del Estado y el Poder Legislativo deben permanecer en coordinación permanente, puesto que la situación de pobreza y vulnerabilidad ha afectado fuertemente a las familias de nuestro Estado. Ante ello, debemos crear estrategias integrales y programas que logren aminorar las afectaciones económicas a las familias del Estado de Puebla. Pues nuestro compromiso debe ser velar por el bienestar de las familias que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Años de desigualdad, discriminación y de un modelo económico que favoreció solo a un cierto sector y abandonó a la mayoría de la población son resultados de la carencia de desarrollo y bienestar social, hechos que directamente concatenados a la pobreza de nuestro pueblo. Temas como buscar una alimentación y una nutrición adecuada y el derecho a la vivienda necesitan también un cambio, pues para lograr un mejor desarrollo es importante contar con una alimentación nutritiva y por ende de calidad, además de garantizar una vivienda digna y decorosa. Y abundaré en los temas de alimentación y vivienda, puesto que resultan preponderantes para el desarrollo, y para ello citaré la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 6, que reza lo siguiente: son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con las 11 hipótesis sobre el estado de bienestar y la política social,
el corazón histórico del estado de bienestar es y seguirá siendo la seguridad social y la provisión pública de ciertos bienes, especialmente la sanidad y la educación. Por lo anterior, los invito, compañeros y compañeras diputados, a que trabajemos de la mano muy fuerte para encontrar los puentes adecuados para generar más y mayor bienestar a las familias poblanas. Presidente, cuente con una servidora para estos trabajos. Quiero felicitarlo. Estoy segura que la Comisión de Bienestar hará cosas muy importantes porque gracias a su conducción y a su gran experiencia podremos trabajar en favor de los que más nos necesiten. Cuenten conmigo y será un gusto trabajar con todas mis compañeras diputadas. Es cuanto. Gracias. No habiendo más intervenciones, pongo a su consideración para su aprobación el plan de trabajo antes referido. Pido a la diputada secretaria recabe la votación. Claro que sí. Con gusto, presidente. Claro que sí, con gusto, presidente. Diputado José Antonio López Ruiz. Diputada Tonancy Fernández, a favor. Diputada Norma Reyes Cabrera. Diputada María Isabel Merlo Talavera y diputada Carla Victoria Martínez Gallegos. Diputado, le informo que por unanimidad. Está aprobado por unanimidad y el punto 5 corresponde a asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputada desea hacer uso de la palabra? Bueno, nada más. Solo preguntar, presidente, si ya tiene alguna propuesta para concretar lo de las salidas de esta comisión. Quizá ya lo tenga previsto o si no, sí, lo tenemos previsto y ahora se les va a pasar a la firma. Que sella, es la estrategia del plan de trabajo para el desarrollo de sesiones de la Comisión de Bienestar. Se las entregamos previamente, pero son que la de los diputados integrantes de esta comisión podamos sesionar y podamos informar a servicios legislativos con el único objetivo de que en cada uno de nuestros distritos podamos llevar la comisión, podamos avisarlo con tiempo. Y como mencionó la diputada Carla, es para tener eso que busca la gente, cercanía, cercanía. Entonces, si bien están de acuerdo, podríamos pasar a firmar. Gracias. Ya dentro de los asuntos generales, les quiero mencionar que junto con la diputada Tonancy le estamos proponiendo un punto de acuerdo. Este punto de acuerdo busca tener una política pública y un programa que tenga incidencia presupuestal. Hay que cabildearlo de manera correcta, hay que verlo de manera correcta. Tiene antecedentes muy puntuales. Es una incidencia que es la carencia por acceso a la alimentación, es un tema muy sensible, pero nos gustaría subirlo a nivel de comisión. Creemos que es importante que tenga esa fuerza, entonces se los vamos a comunicar puntualmente para que tenga ese peso. Y por último, me permití traerles unos obsequios que son de mi distrito, de un artesano de por allá. A mí me gustan mucho los animales y es esta analogía que los animales son los animales son nobles y que nunca dejan atrás a los de su especie. Entonces, espero que les guste
y es una artesanía de mi distrito. No, todavía. Lo vamos a hacer. Wow, muchísimas gracias. ¿A ti te tocó el del mezcal o qué? La esfera, muy bien. No, 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 con mucho cariño. Gracias. Pues no habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 12 horas con 33 minutos. Muchas gracias.